Después de evaluar los principales competidores del segmento premium de SUVs medianas, llega a nuestras manos la GLC 2019, una camioneta que se ha consolidado como un escalafón intermedio en el amplio portafolio de SUVs de Mercedes-Benz en Colombia. Como su nombre lo indica, comparte algunos elementos con el Clase C, es como la versión camioneta del sedán premium más vendido de la casa alemana, pero con una plataforma más robusta y una carrocería más amplia. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos los ajustes en diseño y equipamiento que trae esta SUV para el año modelo 2019. La GLC 2019 no presenta grandes cambios en diseño frente a la camioneta que ya conocíamos desde finales de 2015 en Colombia. Conserva la parrilla deportiva con dos lamas en la mitad y un emblema grande. Adicionalmente, este año modelo 2019 llega con un paquete off-road con protectores en los bajos y otros elementos que les vamos a contar más adelante. Y el cambio más destacado está en el nuevo diseño interior de luces LED. Lateralmente es el mismo carro robusto, elegante y estilizado que ya conocíamos y el cambio más importante es el nuevo diseño de rines de 18 pulgadas bitono de 5 radios que hace juego con las barras de techo en aluminio pulido. Atrás no cambia prácticamente nada, destacamos los stops LEDs muy atractivos. En este lado encontramos el emblema que significa que el carro es a gasolina o diésel. Estamos por ejemplo con una GLC 250 a gasolina y en el otro extremo está el emblema de 4MATIC que significa que el carro tiene tracción total. Algo muy importante es que los escapes ahora son reales, no son simulados como otros modelos. Esta camioneta se ofrece también con motor diésel, pero el modelo que pusimos a prueba es la GLC 250 4MATIC con paquete off-road, el cual lo llevamos por terrenos agrestes y salió muy bien librado, gracias a una estampa más aventurera a la cantidad de piezas que protegen los bajos y los costados, permitiendo circular fuera del asfalto sin que se maltrate la carrocería. Respecto a sus dimensiones, la Mercedes-Benz GLC mide 4.65 metros de largo, 1.89 metros de ancho y 1.64 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se sitúa en los 2.87 metros. El paquete off-road que mencionábamos anteriormente también incluye un incremento de 20 milímetros de mayor altura al piso y pese a ser una SUV, su coeficiente aerodinámico es de apenas 0.31. Al interior, la cabina de la GLC tiene un aspecto elegante y deportivo a la vez. Destacamos, por ejemplo, el volante forrado en cuero, que se puede regular manualmente, tanto en profundidad como en altura. Y el toque de lujo lo dan la cojinería de cuero ártico microperforado en color negro que hace juego con las molduras en madera y los apliques metalizados que encontramos en todo el vehículo. Llama la atención el amplio cuadro de instrumentos donde vemos el computador a bordo y las diferentes funciones del vehículo, el diseño de las rejillas de ventilación. Y algo que caracteriza a Mercedes-Benz es que la palanca de cambios la encontramos en este lugar. Los materiales son premium como suelen ser en todos los Mercedes-Benz y aquí hay una novedad muy interesante, es que la pantalla de 7 pulgadas ahora tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Esta no es Touch y se manipula directamente desde la consola central, donde también encontramos la perilla para los modos de manejo, el control de descenso y el paquete off-road que tiene 5 modos que vamos a ver más adelante. La nueva GLC 2019 además incorpora un equipamiento de confort muy similar al de sus principales rivales como climatizador bizona, control de crucero Tempomat, asientos delanteros semieléctricos, sensor de lluvia, luces de encendido automático, botón de encendido, el sistema multimedia audio 20 con diferentes funciones,
espejos retráctiles eléctricos y acceso al vehículo sin llave Keyless Go. La dotación de seguridad contempla 7 airbags, frenos ABS, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX, alerta por pérdida de presión de llantas y la función Attention Assist, que emite una advertencia si se detecta algún nivel de cansancio por parte del conductor. En la parte posterior encontramos una espaciosa cabina donde dos adultos caben perfectamente. Tengo muy buen espacio de las rodillas, lo mismo que en la cabeza. Tal vez la persona que va en la mitad quede un poco incómoda en viajes largos gracias al túnel de la transmisión. Tenemos rejillas de aire acondicionado, lugares donde guardar documentos, el techo panorámico que va hasta la parte de atrás, iluminación LED en todo el vehículo. Y aquí hay algo muy interesante, es que el apoyabrazos, que tiene portavasos, tiene un espacio donde guardar objetos. Para acceder al baúl encontramos un portón posterior de apertura eléctrica, el cual podemos regular en altura con un botón que encontramos en este lugar y nos da acceso a un amplio espacio de 550 litros o 1600 si desplegamos las sillas traseras. Encontramos adicionalmente un gran espacio secreto donde guardar objetos. Recordemos que este carro no cuenta con llanta de repuesto. En cambio, tenemos un compresor y un kit para despinchar. Y algo muy ingenioso es que la GLC cuenta con esta práctica canasta que podemos usar en cualquier momento. En el apartado mecánico, la GLC 250 no presenta cambios para el 2019 y conserva el mismo motor de 2 litros, turbo cargado, que genera 208 caballos de potencia y 350 Nm de torque. Esto acoplado a una caja automática de 9 velocidades con levas en el volante. A ello se suma la tracción total 4MATIC, indispensable para rodar fuera del asfalto. Para ofrecer las características de un todoterreno, Mercedes-Benz equipó a este modelo con el paquete Off-Road, una opción que incrementa en 20 milímetros la distancia con respecto al suelo, como lo habíamos mencionado anteriormente, junto con una programación específica del ABS y otras ayudas de manejo para brindar una conducción más precisa sobre superficies complicadas, como lo pudimos comprobar. Al mismo tiempo, encontramos el control de descenso y un botón que activa el programa Off-Road con 5 modos de conducción fuera del asfalto para situaciones muy específicas: calzada resbaladiza, off-road, liberación de vehículo atascado, pendientes y remolque. También está presente el selector de modos de manejo Dynamic Select, que cuenta con 5 posiciones: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus e Individual, el cual interviene el funcionamiento del acelerador, la gestión de la caja de cambios y otros elementos para brindar un desempeño adecuado en cada circunstancia de manejo. La GLC es uno de los productos estrella de la marca alemana, que se erige como un fuerte rival frente a modelos como la Audi Q5, BMW X3 y Volvo XC60, que ya hemos reseñado aquí en nuestro canal.
Pues un moderno diseño y un eficiente conjunto mecánico, sumado a nuevas tecnologías y un paquete off-road que la hacen mucho más aventurera, la convierten en una camioneta mucho más completa para el año modelo 2019. Los invitamos para ingresar al portal autosdeprimera.com, estar enterados de todos los lanzamientos y la actualidad de la industria, seguirnos en los diferentes canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.